tardes, jóvenes alumnos de la Escuela Secundaria General número 5, Emperador Cuauhtémoc. Los saluda su profesor Rubén Montañez, en esta ocasión dándoles la bienvenida a la tercera semana de Aprende en Casa 2. En esta ocasión vamos a retomar temas de segundo grado de secundaria y vamos a hablar del tema de la diversidad cultural o multiculturalidad. El aprendizaje esperado de esta semana precisamente es reconocer la diversidad cultural y tomarlo como algo que nos enriquece. Bueno, en este orden de ideas, en esta inteligencia, vamos a mencionar que desde la época de la conquista, aquí en lo que era el territorio que ahora conocemos como México, al momento de tener ese choque, ese encuentro de entre las culturas europeas y las culturas de Mesoamérica particularmente, se da una unión que genera la convivencia primeramente de dos culturas diferentes. Vamos a tomar en cuenta que por cultura vamos a entender los usos, las costumbres, la manera de llevar la vida, el arte, la música y cualquier manifestación de la conducta humana. Entonces era totalmente diferente todos estos aspectos, todos estos rubros que llevaban los europeos con los que llevaban los nativos del continente americano. Entonces, una vez que se realizó la conquista, tuvimos la situación que estos europeos trajeron consigo también a personas del continente africano que a su vez traían también su propia cultura con todos y cada uno de los elementos que ya mencioné. Del mismo modo, existía también pues población que venía del continente asiático, particularmente chinos. En un video anterior ya les había yo mencionado que incluso hay colonias de gente oriental, de personas de China, por allá por los estados de Sonora y de Baja California. Entonces, pues bueno, esta situación de esa convivencia intercultural, como ya lo mencionamos, nos ha traído a formar la gran nación que somos, porque al final del día nosotros como mexicanos no somos ni españoles, no somos totalmente nativos americanos, no somos totalmente afroamericanos, tampoco somos asiático-americanos. Nosotros como población fuimos formados dentro de este gran crisol por la unión, la convivencia reiterativa de todas estas culturas que hemos estado mencionando, y es lo que nos ha enriquecido tanto en el idioma, en nuestros usos, nuestras costumbres. Vamos a poner un ejemplo: se viene próximamente el festejar el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre. Esta festividad es una mezcla de elementos cristianos, judeocristianos, que trajeron consigo los españoles, pero a su vez también intervienen elementos que manejaban las culturas prehispánicas y a su vez pues con algún cierto sincretismo de la cultura afroamericana. Entonces ese es un claro ejemplo tangible que estamos próximos a vivir, a revivir, a celebrar en el próximo mes de noviembre, los primeros días. Y así como varios eventos sociales, también hay situaciones, por ejemplo, como la gastronomía, entiéndase la comida, que tiene varios elementos de diferentes culturas y que enriquecen nuestra muy preciada comida mexicana. Entonces, es darles a entender que es muy importante esta cuestión de saber convivir, de saber llevar a cabo estas culturas. ¿Por qué? Porque al final nos enriquecen, nos hacen ser lo que somos al día de hoy. Espero que haya quedado clara la importancia de la multiculturalidad y por qué nos enriquece. Les agradezco su tiempo. Cualquier duda, continuamos atendiéndolos en el blog de la escuela. Les agradezco su atención. Síganse cuidando y sigan viendo Aprende en Casa 2. Gracias. Bloque 2. 28. Comercio internacional. Comercio internacional e interdependencia económica. Hecho en Taiwán, hecho en China, hecho en Alemania. ¿Qué tal, internautas? ¿Alguna vez se han preguntado
¿Cómo llegan las mercancías que vienen del extranjero a nuestro país? ¡Hola, Tlali! ¡Hola a todos! La respuesta a tu pregunta tiene que ver con el comercio internacional, Edmundo. Aquí tengo un video sobre el tema. El comercio internacional o mundial es el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países o regiones económicas. En este proceso, las naciones involucradas se ajustan a las leyes y regulaciones de cada país a través de aduanas e impuestos. Parte de la idea de que los países que poseen bienes y servicios los produzcan y los vendan a otros que carecen de ellos. El comercio internacional es causa y efecto de la interdependencia entre las naciones, así como de los avances en tecnología, ciencia, transporte y comunicaciones. Cada país tiene aduanas en sus fronteras, puertos marítimos y aeropuertos. A través de ellas registra, administra, regula y cobra el paso tanto de personas como de bienes y mercancías, nacionales o extranjeras. Aplica impuestos llamados aranceles a las importaciones, es decir, a los productos que vienen de otros países con el fin de obtener ingresos o para proteger a sus industrias de la competencia extranjera. La Organización Mundial de Comercio se encarga de administrar los acuerdos comerciales negociados por la mayor parte de los países del mundo. Establece los procedimientos de solución de disputas sobre asuntos comerciales entre naciones y supervisa las políticas comerciales para tener un mejor funcionamiento en la política económica y comercial a escala mundial. Con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional, algunos países firman acuerdos para unirse en bloques. Estos pueden ser en forma de áreas de libre comercio, zonas en donde los bienes circulan libremente sin pagos de aranceles. Su propósito es fomentar la producción industrial de los países miembros, aprovechan las ventajas de cada uno, promueven una competencia justa y fomentan la cooperación, como el caso del Mercado Común del Sur. Uniones aduaneras son zonas de libre comercio donde los bienes de los países miembros transitan libremente dentro de sus territorios. Facilitan el movimiento fronterizo de mercancías. Un ejemplo es la Unión Aduanera de África Austral. O bloques creados para comercializar determinados productos, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora bien, existen relaciones de interdependencia económica en donde los países que basan su economía en la industria y no tienen materias primas para elaborar sus productos requieren comprarlas a otras naciones. Y estas, a su vez, generalmente en vías de desarrollo, necesitan comprar a países desarrollados los productos manufacturados que no pueden fabricar. Pero estas relaciones de interdependencia no son necesariamente equilibradas. En la mayoría de los casos, las materias primas se venden a precios bajos y los productos elaborados a precios altos, lo que implica atraso y desigualdad en los países productores de materias primas. Con el desarrollo tecnológico, los países industrializados se han convertido en prestadores de servicios. Esto ha generado que la producción de bienes manufacturados se traslade a otros países llamados emergentes, como China, y transforme las relaciones de interdependencia. El comercio internacional aumenta la competitividad, genera empleos, inversión, pero a la vez genera una interdependencia entre los países. Así es. El comercio internacional contribuye al desarrollo económico de los países, aunque no en la misma proporción en todos. Algunos obtienen más beneficios que otros. Es necesario que los países dependientes inviertan tanto en desarrollo de tecnología como en investigación, para que no solamente vendan sus materias primas, sino bienes transformados. Gracias por la información, Tlali. Es un gusto colaborar. ¡Saludos! Gracias por acompañarnos, internautas. Nos vemos en el camino.